En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. La Secretaría de Seguridad de Michoacán, a través de la Protección Civil, tienen dispuestos 44 albergues en localidades de los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas en la zona costera, así como en puntos estratégicos de Morelia. Las tareas se coordinan con alcaldías de la entidad. Y es que para la temporada de lluvias, que será del 15 de mayo al 30 de noviembre, se pronostican 14 fenómenos hidrometeorológicos en el país. 6 serán tormentas tropicales, 4 huracanes intensos y 4 moderados. Protección Civil tiene detectados 40 municipios de riesgo por inundaciones, entre ellos Coahuayana, Cualcomán, Aguililla, Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Tarímbaro, Cuitzeo, Angangueo, Tuxpan, Zitácuaro, Marabatío, Numarán, Briseñas, Zamora, Cotija, Chavinda y Zacapu. En Morelia son 28 colonias con antecedentes de inundaciones en prácticamente todos los sectores de la ciudad. Protección Civil Estatal recomienda poner en bolsas de plásticos documentos de valor y tener a la mano lámpara y radio con baterías para escuchar avisos de la autoridad. Sugiere revisar automóviles antes de salir de casa, conducir con extrema precaución, proteger a niños menores de 3 años, enfermos y adultos mayores y desconectar la energía eléctrica en caso de tormenta. En caso de evacuación, tener a la mano los números de emergencia 066, 060 y 116 de Telcel. La Comisión Nacional del Agua tiene listos planes operativos de inundaciones en Morelia, La Piedad, Tuxpan y Marabatío. Con información de redacción, informa Quasar TV.